saludos, yo te invito a que compartas conmigo un ratito. Agiterapia.com. Show musical, cómico, teatral y mucho más. Hoy Agiterapia se reúne en casa de Huertas Rivera, pero tengo aquí al gol, al grueso de Agiterapia. A mi derecha, Carlos Laster, Merlin Rodríguez, psicólogo Tony Rodríguez Coche, nuestro anfitrión que cae siempre y su esposa, todo. Y a su hija, ¿por qué no? Bueno, buenas noches para todos los que lunes tras lunes nos siguen en Agiterapia y siempre lo hacemos con mucho amor y cariño. Pero hoy, una noche muy especial, porque vamos a presentar a nuestra hija, de la que nos sentimos súper orgullosos, porque todo lo que se ha propuesto en su carrera como profesional lo ha logrado en y fuera de los Estados Unidos. O sea que nos sentimos súper orgullosos de Vimari Calla. Antes de empezar con Vimari, y perdón, otro esposo. Oh, mi esposo, Michael Calla. Bienvenido, Michael. Bienvenido. Vimari, antes de empezar tu trayectoria, yo busco básicamente dónde está la persona ahora y a dónde va. Siempre el ser humano tiene una sed de lograr algo. No importa cuánto haya logrado en su vida, siempre tiene un horizonte, pero ¿para dónde ir? ¿Cuál es el horizonte para ti? Pues mira, para serte bien honesta, y no quiero que suene como un cliché porque tengo a mis papás aquí al lado mío, pero ellos lucharon mucho por todos nosotros. Y para mí, mi meta siempre fue no solamente hacerlo por mí, pero mi meta mayor siempre fue hacerlos orgullosos a él. Pero eso fue la energía inicial. Correcto. Lo que te llevó a tratar de superar. Correcto. Pero eso pasa. Correcto. ¿Dónde estás actualmente? ¿En qué etapa estás actualmente? Ahora mismo estoy en la etapa de que soy madre. Tengo una hija y un hijo. En un futuro, espero con el favor de Dios, ser abuela. Bien, profesionalmente, ¿a dónde te encantas? Profesionalmente, llevo mucho tiempo en educación. Yo no estudié educación. Yo empecé a estudiar en la Universidad de Puerto Rico ingeniería. He tratado muchas diferentes carreras. Después de la Universidad de Puerto Rico, me fui para las Fuerzas Armadas, estuve en el Air Force. Tuve muchos trabajos muy interesantes. Ahí fue cuando conocí a mi esposo, él estaba en el Army. Y lo que realmente estudié fue gerencia y recursos humanos. Pero como yo tenía la educación y mi esposo se quería quedar en el ejército y hacerlo 20 años, pues yo decidí salirme y seguirlo a él porque era más fácil para mí conseguir trabajo. Y una tía, tengo muchas tías por parte de mi mamá, y una de mis tías me dio la gran idea de decirme, ¿por qué tú estás por educación? Así, cuando tus hijos estén de vacaciones, tú estás por tus hijos. Y así fue como empecé en educación. Empecé como profesora de español y seguí como directora. Ahora soy directora. Es que, honestamente, he logrado muchas cosas profesionalmente. Ya yo estoy a un punto de que estoy comenzando como que a dar, no quiero decir dar pasos hacia atrás, pero a aguantarme un poco, porque de verdad he hecho tantas y tantas cosas que he querido hacer, que he logrado, y muchas de las cosas no han sido fáciles. Muchas veces he tenido que dar un paso hacia atrás antes de dar 5 pasos grandes hacia adelante, pero gracias a Dios, hasta ahora lo que me he propuesto lo he logrado. No ha sido fácil, porque pues allá en los Estados Unidos, aunque estamos en el 2024, todavía sufrimos de discriminación. Pero hasta ahora, poco a poco, lo he logrado. ¿Qué me falta por hacer que no he hecho todavía? Tuve una academia de baile y di clases de baile, tenía un equipo de competencia, pero algo que yo no he hecho, que me gustaría hacer, es competir yo, bailar y competir yo en cuanto a salsa. Salsa, sí. Okay.
Mira, en el caso de Salvador hay un caso de Luis Olaste, que tiene una carrera bien extensa, ¿no? Llega de muchas experiencias que han tocado, ¿verdad? Han tocado en la vida, y cada vez que llega por etapas, pues se abre una puerta nueva. A veces son puertas que se abren inesperadamente, y llegan a otro lugar. ¿Cuál es tu respuesta? Bueno, primero, quiero felicitar a nuestra invitada de hoy, porque antes de tu llegada ya tu querida madre había avisado que venían en marzo, ¿te acuerdas? Y pues yo como no la había conocido, pues estaba deseoso y hoy tuve el honor de conocerla y escuchar de su propia boca parte de su vida. Pues contestando la pregunta de Walter, quizás tenga algo en relación, ¿verdad?, con lo que estás haciendo. En ciertos momentos de nuestra vida nosotros nos detenemos y no es que estemos conformes con, ¿verdad?, porque es como un receso para dar otro salto que nos va a tomar un pedazo de tiempo, el cual pues tenemos que separar y pues quizás alejarnos un poco porque nos tenemos que mudar a otro país o tenemos que añadir a un conocimiento que ya tenemos uno más grande para entrar a otra posición, porque al final de todo pues hay dos disyuntivas, una que es para añadir un ingreso económico, un crecimiento de un cumplir de un sueño de algo que es material, pero también hay otro camino que es para llenarnos internamente de algo que lo material no nos puede dar. Entonces ahí cuando nos encontramos en ese camino, pues tenemos que tomar una decisión y a veces la mayoría de las veces cuando tomamos el camino de obtener algo que nos llena, que el dinero no puede dar, entonces es que decimos ¡wow! Ahora sí que estoy completo, pero no todo el mundo toma esa decisión. Por lo tanto, pues admiro el hecho de que estás en pausa, porque las fichas, igual que cualquier juego, no se pueden mover a lo poco, porque viene el otro ¡ah! Y te la lleva. Por lo tanto, hay que, sí, quizás tener hasta la mano puesta, pero no necesariamente, porque podemos, sin tocar la pieza, llevarla a donde nosotros queremos y ver si ese movimiento es correcto. Porque tenemos que ver las piezas del otro, porque no estamos solos. Tienes un esposo, tienes una hija, y si vas a ser abuela, vas a tener una nieta. Que quizás tu hija va a trabajar y va a decir, mami, cuídame a mí. Y tú dices, ay, los planes se me fueron porque me fui cuando. Entonces, pero todos nosotros, todos, no importa de la que tengamos, siempre tenemos unos planes para nuestro crecimiento económico o del ser, del interior, se podría llamar espiritual. Y entonces, es una decisión tan personal que a veces hay conflictos con la persona con quien estamos, porque o aceptar el rol que teníamos que tener, y la mujer que tiene un rol mucho más fino y delicado y sentimental que el mismo hombre, pues a veces tiene que dejar las cosas. Pero esa decisión es tan personal que nadie puede desviar lo que te vayas a proponer. Y lo otro es que, even though I don't really have been able to meet you, but you and her are comparable to 1,000%. You know, I mean, I could feel it. And then that's beautiful. So that's what makes her happy. That, you know, that I could feel that you are totally in love with your wife. That's
Yo siempre pregunto en la gente, en los seres humanos, que llegamos a un momento en que tenemos un choque en la vida, un bajón, o nos caemos. Porque a veces alguien quiere tomarlo más suave ahora. Y es que a veces llegamos a una capacidad que ya es un límite. Entonces, tú dices, ¿qué estoy haciendo yo? O sea, ¿cuál es mi propósito? Entonces, uno tiene que cambiar la vida. ¿Ha pasado eso? ¿La gente tiene que llegar a pasar? Sí, especialmente los que se retiran de un trabajo de muchos años, se encuentran a veces en un vacío de saber, he estado 30 años en el ejército, con educación o como policía, y de un momento a otro me retiro. Se quedan en el aire, deprimidos, ¿para dónde voy? ¿Qué hago? ¿Qué es lo que quiero? No se toman el tiempo para planificar distintas etapas de su vida. El niño no hace lo que hace el viejo, ni el viejo hace lo que hace el niño. Yo no soy el mismo de hace 30 años atrás. ¿Verdad? Mi viejo tuvo 46 años en una empresa, se retiró y ahora está con la iglesia y con la familia llevando nietos a la escuela. Eso es bien distinto de lo que él hacía. Yo no me atrevo a retirarme todavía porque yo no sé, llevo 44 años como psicólogo. No sé qué voy a hacer en casa. No he dado ese paso. No me atrevo. Entonces uno se va preparando en la vida para fijarnos unas metas y en el futuro que esas metas van encajando, dijo Carlos, ¿verdad? Con lo que nosotros esperamos, eso no se paga. Eso es satisfacción personal, eso es yo sentirme pleno, realizado en mi vida. Y uno pues va diciendo, tuve hijo, trabajé, sembré un árbol, escribí un libro, fui a la competencia de baile y la gané. ¿Qué me falta? Por eso cuando Walter pregunta, ¿por dónde vas? ¿Qué te falta todavía en tu vida? Por ahí vamos. Yo no sé qué me falta todavía, porque yo tengo 20 cosas en la cabeza y me tendría que durar por lo menos 250 años para alcanzar todo lo que quiero. Hay un factor que es básicamente dar. O sea, tú recibiste mucho lo que es dar. Crear comunidades, que son un problema de la sociedad. Que todo eso es bien difícil. Bueno, que son un problema de la sociedad, pero es que la gente no acepta que tiene un problema. ¿Cómo tú haces un problema que la gente no acepta? Entonces, es un proceso bien difícil, pero es posible. Con la línea que dice que Tony, del retiro, de las metas, de las proyecciones que uno tiene para el futuro, para retirarse definitivamente todo puede decir que retiro mañana. Tú tienes que planificarlo con tiempo de anticipación para no caer en problemas. Otra cosa es las metas. Yo nunca me puse metas en mi vida, te lo digo sinceramente, porque yo, pues ok, yo era un estudiante normal, empecé en el banco como deben. Yo no esperaba llegar a ser gerente del banco, no, jamás pensé en eso. No pensé que cuando me retirara iba a hacer todas las cosas que yo he hecho. Pues me voy a mi casa, me voy a cuidar a mi mamá. Pero ¿y qué hice? Me puse a hacer un curso de guitarra, me puse a tocar guitarra, pero me puse a hacer un curso de guitarra, cogí alta costura, cogí repostería básica. No esperaba eso, ahora estoy aprendiendo a tejer, a hacer cosas. Hay personas que se trazan unas metas, no las logran. Yo no me tracé ninguna y he logrado mucho más de lo que había pensado que iba a lograr. Decía el poeta, caminando en el camino. Se hace caminar. Bimari, entre sus metas, estando en Corea, logró una posición que era que acá son alcaldes. Allá en Corea, o sea que no todo extranjero, el país como logra alcanzar esta posición. Esa experiencia interesante en Corea. Nosotros estuvimos estacionados en Corea del Sur, en Yongsan. Ya en Corea yo me había salido del ejército, yo estaba siguiéndolo a él. Y vivíamos en una comunidad militar. Y una comunidad militar es como un pueblo, hay de todo, ¿ok? Corea del Sur. Sí. Pero era en una villa militar. Y pues hay de todo, tienen su supermercado, tienen su panadería, tienen su policía, tienen de todo. Tienen cuidado de niños, tienen sus escuelas. Y
tienen sus líderes. Y entonces cuando yo llegué a Corea, lo primero que yo hice fue, yo me fui de voluntaria a dar clases de baile a niños de militares. Di clases de baile de gratis por un año, no para tratar de entrar, de obtener un trabajo, es que yo quería dar a la comunidad de mi talento. Y entonces ahí pues, como que me di a conocer, me fui de voluntaria, no solamente de baile, diferentes áreas, me fui de voluntaria. Y entonces llegó el momento de las nominaciones para alcalde de la villa. Y pues a mí me nominaron, votaron y pues y yo gané. Alcaldesa en Corea. Alcaldesa. Estuvo en Hawái, estuvo en ahora mismo en Iowa, es la primera maestra, directora de escuela latina, mujer. En todo el condado. En todo el condado. Ese apego, ese presente era que queremos. ¿Por qué? Bueno, mi esposo es de Iowa. Ajá. Y entonces yo estaba muy bien donde estábamos en Maryland. Él se retiró y estábamos muy bien en Maryland. Pero era una vida muy ajetreada. Yo estaba en una escuela que era muy grande, con muchos estudiantes, muchos problemas, cosas normales de las escuelas. Pero yo, eso fue una de varias oportunidades que yo he pasado, que he tenido que tomar un paso hacia atrás antes de dar 5 pasos grandes hacia adelante. Yo desde una escuela de casi 3.000 estudiantes, que era como mi segunda casa, para irnos para Iowa, una escuela chiquitita, de pueblo pequeño, solamente 800 estudiantes. Estos pueblos pequeños que no te aceptan el de afuera. Es bien difícil que tú entres en esos pueblos. Y yo solicité la posición. Fuimos de vacaciones y de regreso, nosotros pues relajando, yo le dije, mira, hay una posición disponible, la solicito. No me van a llamar, dije yo, no me van a llamar. Pues me llamaron, entrevisté. De hecho, yo estaba aquí en Puerto Rico reclutando maestros para el distrito donde yo trabajaba en Maryland. Cuando me llamaron para entrevista, y me acuerdo que no teníamos internet y tuvimos que ir a Plaza del Caribe a agarrar internet de Plaza del Caribe para yo poder hacer mi entrevista. Y como ellos dijeron que yo era la primera mujer latina directora que ellos contrataban, yo pienso que están en un punto que ellos quieren aumentar su diversidad, ¿verdad? Y salir de ese tabú. Y últimamente yo sé que muchos inmigrantes están llegando, no sé por qué están llegando al área de Iowa. Y yo me veo todo, yo uso español todos los días en mi trabajo, todos los días, aunque es un pueblo tan pequeño donde yo estoy. Y yo uso el español todos los días. Por saber español e inglés, le cae más trabajo a ella, porque los maestros allá no saben inglés y español. Claro, okay. Entonces ella tiene que estar. Es como cuando estaba en Corea. Cuando estaba en Corea, ella daba clases de inglés a los coreanos. Son de esos pueblos que están encerrados. Sí. Son, sí. Como diría, fundamentalista. Como si fueran regionalistas. Sí. De hecho, aprovechando que Mike está aquí, los conciertos esos que daban de la Casa Blanca en Navidad, pues él hizo el trabajo. Él es camarógrafo profesional. Entonces, yo pues me logré colar un par de veces aquí en la un espectáculo que para mí que yo estaba viendo películas de cine. Una cosa espectacular. Sí. Mike Gellin, que cubría eso. Excelente. Bastante que se graduó a Obama y a Michelle. ¿Cuántas más latinas hay en Iowa? Yo diría, en mi escuela, los números están aumentando.
los números están aumentando porque hay mucha fábrica. Hay muchas fábricas y entonces muchos de ellos vienen a trabajar en esas fábricas. Yo diría, en mi escuela ahora mismo hay con más o menos como 1,000 estudiantes. De esos 1,000 estudiantes, yo diría que por lo menos 200 son de familia hispana. En mi escuela solamente. Pero son hermanos que nacieron aquí y se quedaron allí, ¿verdad? Hay combinado, hay de los dos. Hay muchos que nacieron allí, pero hay muchos que son inmigrantes que acaban de llegar fresquecitos de sus países. Y son profesionales. ¿Son familias que llegan aquí profesionales? Sí. Son familias, tengo una mamá, por ejemplo, que ella era una profesional en su país. Pero ahora que está acá, como no habla inglés, está trabajando en una fábrica, un trabajo duro, porque es lo que puede aprender inglés, en lo que agarra sus papeles y demás, pues ellos tienen que irse con lo que puedan obtener. ¿Y de qué países hay más residentes de habla hispana que de Hay muchos de México, Honduras, Guatemala. Pues mira, puertorriqueños no hay muchos, así que no. Pero no se necesita mucho, está bien. Sí, son muy gordos. Vamos a dañar el barrio. Donde vas te hace sentir. Sí. Y logras cosas que otros no logran, quizás estando años en el mismo sitio. Sí. ¿Por qué? ¿Qué hace? ¿Cómo? Bueno, para mí lo más importante no es solamente la comunicación, pero también establecer relaciones de confianza. Okay. Una vez que tú haces eso, que yo veo que tú estás ahí por las razones correctas, eso te abre las puertas. Y lo que ves es lo que soy. Yo siempre soy así, donde quiera que voy, soy así. Mi principal, estábamos haciendo una presentación hace 2 semanas atrás. Y él estaba presentando, está haciendo una introducción de todos los directores. Y entonces cuando llegó el momento de presentarme a mí, dice, bueno, si yo fuera a comparar a Bimaris con un muñequito, sería el correcamino con el Tasmanian Devil. Y siempre ha sido así desde chico. Sí. No había que ir a dejar a ver televisión porque ya no veía muñequitos. Bien activa. Todo, la verdad. Okay. A ella, mi hermana la llevó a hacer la prueba psicométrica para que entrara en el ambulatorio en Mayagüez. Y cuando hicieron la prueba, dije, ese muchacho es súper brillante, no podemos buscar más nada, vamos a dejarlo así, porque siempre ha sido bien brillante. Parte de lo que me empuja desde que empecé en la educación es que yo noté que muchos estudiantes tan pronto tienen la edad suficiente hispanos para salirse de la escuela, se van de la escuela. Y yo creé diferentes programas para tratar de mantener esos niños en la escuela, porque la educación es algo que nadie te la puede quitar. Te pueden quitar muchas cosas, pero la educación no te la pueden quitar, ¿verdad? Es la ley, tienes que estar en la escuela. Yo creé diferentes programas para los estudiantes y yo me prometí a mí misma que mientras yo esté ahí en la escuela, yo soy defensora de los estudiantes, pero especialmente de los latinos, que yo me rehúso a que ningún latino se convierta en una estadística siempre y cuando yo esté ahí. Bien, grandísimo. Para tocar el tema contemporáneo de la educación, que tenemos todavía, ya no funciona. O sea, sabemos que la educación no es algo que no funciona. Porque la educación se creó, y no es decir, por esto no, para darte un empleo. O sea, te preparado para buscar la fábrica o algo que sea. Pero ahora todo ha cambiado, ¿no? Ahora la educación se quiere diferente
milagro de resurrección que tenemos, no iba a promesear la confianza. ¿Cómo era tu confianza? Yo tengo que decir, perdóname, que eso no es educación, eso es instrucción. Hay que recordar que cuando llegaron los americanos a Puerto Rico, cambiaron el nombre del Departamento de Educación al Departamento de Instrucción. Porque la educación tú la aprendes en tu casa. Sí, correcto. No es, eso es una instrucción para a enseñarte a hacer cosas, pero no es educación. Hay mucha gente con buena educación que no tiene ningún grado de instrucción. Yeah. We're trying to define the word of instruction versus education. When the Americans came to Puerto Rico, they changed the title of the Department of Education to the Department of Instruction. So therefore, we are instructed, but we are not educated, even though education begins at home. So, ¿qué tú crees de cuestión de educación? ¿Dónde están las palabras? Bueno, la educación o instrucción ha evolucionado. Antes, cuando nosotros íbamos a la escuela, la meta era que tú te gradúas hoy y vas a la universidad, ¿verdad? Eso era algo automático. Ya ahora mismo hay diferentes caminos que tú puedes tomar en la misma escuela, y no te puedo decir de aquí porque no estoy muy familiarizada con la educación aquí en Puerto Rico. Te estoy diciendo, pues de allá. Hay diferentes caminos y las clases que tú estás tomando en la escuela te van a ayudar para ese camino que vas a tomar. Por ejemplo, si tú eres un estudiante que quieres ir a la universidad, pues sabemos que vas a tomar las clases con rigor, las clases rigurosas que te van a ayudar a entrar a la universidad. Si lo que quieres es un grado técnico, serán grados técnicos dentro de la escuela, y entonces se te da, entonces agarras lo básico, lo que te vaya a ayudar para ese grado técnico. Si es que te vas a ir para la milicia, tenemos programas dentro de la escuela que cuando tú entras a las Fuerzas Armadas no entras como E1, si has hecho ese programa entras como E3. Si te quieres ir, si quieres agarrar clases de la universidad mientras estás en la escuela, puedes también tomar clases de la universidad que te cuentan para tu graduación de escuela superior, más te cuenta para la universidad. Por ejemplo, mis hijos se graduaron de cuarto año con un año ya aprobado de universidad, porque tomaron clases que le contaba para los dos. Mi sobrino se graduó de high school y entró al Air Force como E3, porque él quiere irse para la milicia, agarró esas clases y entró con rango. O sea, hay diferentes alternativas basándose en lo que el estudiante quiera, lo que necesite, o como diríamos, muchas veces ellos ni saben lo que quieren. Hay que ayudarlos, ¿verdad? Dependiendo de, pues, no te amo ya por los papás. Un nivel más alto. ¿Quién educa al educador? Y esto es en todos los estados donde yo he sido parte de la educación. Nosotros tenemos que dar entrenamientos semanalmente, diferentes estrategias para saber cómo lidiar con diferentes estudiantes, y el currículo cambia. Currículo caduca, eso cambia. Tú tienes que seguir cambiando el currículo. Y hay un departamento que está encargado del currículo, y entonces ese departamento le da el entrenamiento a los maestros. El maestro es un estudiante de toda la vida. Correcto. Se está hablando de gestión pública, o sea, es el gobierno que pone la política, la educación. Sí. Si fuese a la universidad, todo cambió, porque ya tiene otro parámetro. Ha comparado el tipo de educación que por el gobierno, al privado. ¿La diferencia? Bueno, la diferencia de lo público y lo privado, el público tú te tienes que regir por las reglas del Estado. Las escuelas privadas pueden hacer lo que quieran, no tienen.
los maestros no tienen que estar certificados. Un maestro de ciencia te puede dar matemática, te puede dar inglés. Hay más flexibilidad en las escuelas privadas. Y también, pues, por ende, los maestros, el salario es menos que las escuelas públicas. Y cambiando un poquito un tema que me puede evitarnos ahora, hay mucha tendencia a que los padres tengan que sus hijos en su casa. ¿Por qué por ciento tienen así? ¿O que los padres están dando clases a sus hijos? Bueno, desde COVID, yo pienso, y esto es un tema completamente diferente, porque sé que podemos hablar de esto por horas. El COVID cambió la humanidad por completo. Cuando los niños regresaron a la escuela después de COVID, muchos de ellos se les olvidó a, no solamente a los niños, a los padres, que es ser humano. Fue algo increíble. Entonces, ¿qué pasa? Muchos niños se acostumbraron a que estudiaban cuando les daba la gana, cuando la computadora se levantaban a la 1 de la tarde, 2 de la tarde, ahí abrían la computadora, hacer su trabajo por la computadora. ¿Qué pasa? Muchos de ellos se acostumbraron a eso y cuando abrieron las escuelas de nuevo, se quieren quedar homeschooling con los papás. Entonces, tienes esos que ya no quieren hacer nada. Entonces, cuando llegan a la escuela, entonces es un problema porque están acostumbrados a eso. Y muchos padres, pues, te vaquean. Muchos padres, sí, yo estoy con usted, lo que usted diga. Pero también tienes padres que te dicen, bueno, de la puerta para adentro es tu problema. Sí. Prácticamente, críamelo. Sí, como veía sobre eso. Bueno, hay una división entre lo que es educación moral y lo que es instrucción académica. En las escuelas en Puerto Rico, la educación moral en la escuela pública, casi cero. A menos que no haya algún curso de valores de algún maestro que la escuela nadie quiso y le dieron una plaza para que dé una clase de valores. No hay currículo. No hay nada estandarizado. Se espera entonces que la educación moral sea el hogar. Entonces, al no compaginar las dos cosas, vemos que la conducta de los jóvenes en el departamento de educación es una tan variable que no hay los recursos para atenderlo. Mucha depresión, ansiedad, trastornos, ideas suicidas, drogas, agresividad, porque el tiempo de la escuela es como un tiempo en el que no hay una estructura moral definida. Bueno, en una de las escuelas en Puerto Rico no se permite una oración de ninguna calidad. No es que se permita alguna, es que ninguna. Está prohibida la división entre la iglesia y el Estado. Y eso lo han llevado a las escuelas públicas. ¿Sabes? Yo trabajé con ASCA, con adictos, y una vez hice una invocación y me llamaron la atención porque había mencionado a Jesús. No, no se puede, eso es sectario, tú no puedes estar hablando de invocando a Jesucristo, a Dios, porque aquí hay que hablar de una forma espiritual. ¿Espiritual de quién? ¿Viene de Buda? ¿De quién? Porque la educación espiritual siempre tiene unos guías. Si tú eres yoga, tú tienes tus maestros. Si tú eres cristiano, tienes tus maestros, ¿verdad? Pero ese tipo de confusión en nuestro país ha separado lo que es una conducta moral de una educación. Y nos encontramos, como dijo Juanja, a veces personas con muchos doctorados que no tienen una educación. Son personas que hasta expresarse, bueno, sin hacer alusiones personales, ¿cuántas recetas médicas han visto que no leen lo que escriben? Su ortografía es pésima. El tiempo de dedicarle a lo que escribe no simplemente que sea un lenguaje técnico, sino que a veces ni los farmacéuticos lo entienden, ¿verdad? Y cuando vamos entonces al área espiritual de estos profesionales que pueden ser brillantes en matemática, ciencia, tecnología, vemos que en la sociedad son personas aisladas, se convierten en técnicos. Eso trae en una sociedad un problema de segregación por clase social, clase económica, clase pobre, por religiones. Entonces vienen, pues, no, los de la Iglesia de Cristo son una parte de los católicos,
y los testigos de Jehová tienen su sexta parte y no se unen con esto, y hay muchas divisiones dentro de una sociedad que al fin y al cabo terminamos en una vía de grillo. Así está la escuela de Puerto Rico. Yo creo que Carlos nos quedará un poquito sobre su historia de religión. Bueno, uno de los problemas grandes que existen en Puerto Rico se encuentran en las áreas de los residenciales públicos. We're talking about the public housing. En Coamo, donde tuve por 7 años, pues hay 3 residenciales y se conoce en toda la isla que aquel residencial sabe todo lo que viven en aquel y así sucesivamente, todo el mundo sabe quién es quién. Y entonces nunca había habido una unión de los 3 residenciales. Entonces yo presenté una propuesta para los 3 residenciales de teatro. Entonces fue aprobada la primera vez. Y yo todavía no había visitado los 3 residenciales. Pues pensé, como cuando yo estaba joven, pues hice ese mismo trabajo hace 30 años, 40 atrás, y los residenciales tenían un teatro. Y yo iba a dar clases de teatro, pero cuando fui al primer residencial, el teatro era como esta sala de grande, y yo, y entonces dentro de esa sala estaban unos jóvenes tirando la bola de baloncesto contra la pared, el otro cantando, los que ayudan a los estudiantes a hacer las asignaciones aquí al lado. ¡No, eso no es así! Este es este y el otro así. Bueno, y yo no podía creer nada de eso. Y yo dije, ¿en qué me he metido aquí? Pero poco a poco fui tomando el cariño de los estudiantes. Porque en realidad, como la mayoría no les importa, o sea, sí están allí porque tienen que pagar el carro, tienen que pagar la casa, pero conocer a un niño, decirle, mira, por favor, no esté la cancha de baloncesto está allá. Nada. Era como una cosa que yo no podía conseguir. Tierra de nadie. Tierra de nadie. Y yo no pude soportar mucho de eso. Y entonces, pues tuve que cambiar el plan porque nada de lo que yo había hecho, que yo tenía para hacer, funcionaba. Pues entonces, lo que hice fue inmediatamente ganarme la confianza de aquellos que se veían que era lo que andaban, ¿no? Uh-huh. Y entonces poco a poco y cuando llegó se estaba acercando el mes de febrero, que es el de San Valentín, pues yo escribí una obra de teatro para los 3 residenciales. Pues yo salía de residencial hoy, me tocaba aquí, mañana acá, después acá y después iba para qué, así me... No era algo estable, era donde la persona que llevaba el programa me ponía y ahí yo iba. Entonces, pude ver el talento que había aquí y acá, cómo bregaban. Entonces, pude escribir la obra de modo que podía tener los 3 residenciales juntos en una misma obra, a los jóvenes, porque a los adultos, yo no pude, porque solamente había 2 hombres en un residencial acá y uno acá, pero todas eran mujeres. Entonces yo pues, pude ver y notar cuáles son las que... O las que, oh, buenos días. Pues yo trabajaba por las de buenos días, porque aquella era imposible de tocar. Y para no entrar en discusiones ni en nada, pues las que me decían buenos días, cuando yo me iba, entonces hablaba con las demás. Y así poco a poco
La cuestión fue que pudimos unir a los tres residenciales jóvenes en un mismo escenario. Y eso nunca había pasado en el en Coamo. Entonces se pregunta uno, ¿de dónde viene el problema? El problema viene de los adultos. Porque nosotros aprendemos de los adultos. Aprendemos de compañeros de escuela, pero son cositas, ¿verdad? Moronas, estúpidas y a veces un poco peligrosas. Pero es de los adultos que nosotros aprendemos. Por lo tanto, si yo, mi actitud hubiera sido otra, me hubiera rendido o hubiera malinterpretado las actitudes de los estudiantes, no sabemos los problemas que tienen en su casa, pues hubiera sido un fracaso. Pero lo único que sucedió cuando ya estábamos en diciembre para, bueno, eso fue todo el año tremendo, pero en diciembre la última gira era para San Juan. Entonces uno de los residenciales no tenía tantos participantes y ahí adentro los unieron con otros de que había muchos acá, y estaba todo chévere. Pero entonces una joven empezó a hablar con el chofer y había una guagua de esas que son de las de, ¿cómo se llama?, de chinchorreo, que tienen una bocina como si eso fuera un party. Y yo estaba en el tercer asiento. Entonces, al partir la guagua, como a los 10 minutos, empiezan ellas le hablaron al chofer y le pidieron el pass del Word del internet y empezaron a poner canciones de reggaetón de Bad Bunny. Eso es lo que canta Bad Bunny y eso estaba ahí en la cocina. Y yo ahí, y yo no sabía qué hacer porque la directora de ese residencial estaba aquí al lado mío con la otra de otro residencial. Y no estaban pendientes a lo que estaba saliendo de la cocina. Y yo cogí el teléfono y llamé a mi jefa. Sí, jefa, un momentito. Escucha, mira, yo me voy a bajar de esta guagua ahora, en la próxima esquina del próximo. Todavía no habíamos salido de guagua, ya mismo vamos a treparnos en el expreso. Y le digo al chofer, me deja aquí en el garaje de gasolina que me bajo. Entonces, ellas miraron así, pero es como pensaron que era una broma. Entonces yo le dije, me voy a bajar, ¡pum! Y eso dice, chofer, me quedo. Paró, me bajé. Entonces, para ellos eso fue como pues, una actitud de mi parte. Y yo dije, yo voy a coger todas las consecuencias que sean, pero yo no voy a ir en una guardia donde las directoras han permitido y permitirán que de aquí a San Juan lo único que yo voy a escuchar es a Bad Bunny o lo que ellos quieran poner, porque eso no es el propósito. Por un lado, Carlos, se promueve la democracia y la democracia cultural diciendo que las personas tienen derecho a manifestar su arte, lo que ellos entienden que es arte, no es algo de más, lo debemos tragar. Pero cuando vamos a culturas de los que tienen el poder, no es así. Después que tú tienes ciertas clases sociales, ¿verdad? No, en mi casa yo no escucho esa música, ni lo permito. Y en mi casa yo sí tengo religión, y si tú hablas, le digo a la de servidumbre o a seguridad, y te sacan. ¿Verdad? Entonces hay unos núcleos que son los que gobiernan el mundo, no son tan flexibles. Y la diferencia entre lo que es un asesinato y una muerte reglamentada son las reglas de ellos. Por ejemplo, si yo mato a un comunista, eso está bien. Pero si mato a uno que está luchando por la democracia, es un asesinato. Entonces, de la misma forma, las diferencias sociales, ¿verdad? Mira, tenemos Obama, el primer gobernador negro, y te dice negro. Como quien dice, o sea que esto, algún tema, no es igual que las demás personas. No, no, era un gobernador negro. Sí. Okay, ¿por qué tú estás mencionando que es negro? Sí. ¿Ah? Que lo pusieron ahí, lo crearon desde que estaba en escuela superior hasta que fue gobernador, el presidente de Estados Unidos, a través de los intereses. Sí, pero
El color de la piel no representaba a los negros. Vamos creando entonces una sociedad que lo que está permitido para algunos, para otras clases dominantes que son quienes dictan en un país la política, no lo acogen. Para ellos eso no es así. Pero promueven. Queremos que la violencia se elimine, pero ¿y la guerra? ¿Y la pena de muerte? ¿Y el aborto? ¿Y las cárceles? Eso está bien. Eso va en contra de toda la filosofía cristiana, pero por ejemplo en Puerto Rico yo te diría que un 90% de las familias somos cristianos. Pero la filosofía social y política es otra cosa, ¿verdad? Entonces, esa disyuntiva se refleja en nuestra educación también. Entonces comenzamos a darnos cuenta que la gente se comienza a rebelar y crean antivalores. Ahí tenemos Bad Bunny, compositor del año. ¿Cuántos premios lleva ya? Supermillonario. Hablando poca vergüenza, denigrando a la mujer puertorriqueña, a la mujer mundial, como un objeto sexual y de poca valía. Ah, eso está bien. Sí, porque hay dos o tres personas que son los que lo ponen en la palestra pública y tienen el dinero para hacerlo sobresalir por encima de los valores de un pueblo. Entonces, si yo te digo a ti, o comes arroz con habichuela, o lo comes. No tengo opción. Si tú escuchas esa música en todos los medios, ¿qué vas a hacer? No vas a ver televisión, no vas a aprender el radio. Entonces, si tú te alejas de esto, te tiran a ti de que este es un jíbaro. Este escucha música de trío, música clásica. ¿Qué te pasa? Tú estás viendo internet. Tú estás escuchando a Bach a los 14 años. Tú eres cautista. ¿Verdad? Entonces eso se sale de la norma que ha creado la sociedad. Una norma, ¿verdad?, que nos va llevando hacia la desvalorización de la mujer, de los valores patrios, de lo que es arte. Nos lleva comercialmente hacia lo que deja dinero. Yo no creo que ciertos músicos de música urbana que han vendido 20 millones de discos, ¿verdad? Yo no he visto un CD de Bad Bunny. ¿Usted tiene alguna música de él? No. Sin embargo, ha vendido millones de reproducciones de su música. Eso no es cierto, son cuatro mafiosos que están diciendo que él vende y lavan dinero con esas personas. Entonces, nadie dice nada. Ah, eso no es así porque él tiene 5 discos de oro. ¿Bendito qué? ¿A quién? ¿Tú tienes algún disco de él? ¿Dónde es esto? Entonces, se llenan los sitios para verlo, pero que si tú llevas a un lugar de voy a presentar al hombre sin cabeza, también se llena. Porque somos curiosos. Y la gente va más por el fenómeno que por el arte. Pero a eso también se le llama arte. ¿Y quién dice que no? Una vez tú dices, eso no es arte, eso no es música, es una parte que respeta a nuestra sociedad. Tú eres un viejo. Sí. Tú no sabes nada de esto. Tú estás old fashion. Tú no sirves. Tú tienes que darle que la juventud exista adelante. Cállate la boca y ve al concierto para que hables. No estás en nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué está mal de tú? ¿Verdad? Y eso es lo que tenemos en nuestra sociedad, que los antivalores se siguen sobreponiendo a nuestros valores, que son riquísimos en nuestra cultura, que cuando los llevamos a otros países y tenemos personas como esta dama que está aquí presente y su distinguido esposo, donde lo ven, si lo valora. Esto es lo que yo digo de director de esta escuela. Hay valores, hay simpatía, hay respeto, hay diversidad, hay cultura, hay personas en las que se puede confiar. En un país donde hay millones de personas, ¿por qué aquí? Porque es una boricua de pura cepa con valores de verdad, ¿verdad? Cantaba como Quintero, ¿verdad? Sí. De lo que nosotros estamos bien orgullosos. Y un solo boricua en toda parte del mundo hace una diferencia. Calidad de personas. La verdad es que el tal de el poder boricua, que Mike
tiene la flor. Oh, sí, representativa. Sí, la garita. Los tipos puertorriqueños no tienen ese clavo. El sol. El sol carino. Ah, otro sol. Él es adoptado. Él es adoptado. Palabras para cerrar. Pues primero que nada, gracias por la invitación. Y lo que quiero decir, no sé, pues para los que estén viendo el programa de cualquier edad, nunca se rindan. Nunca se rindan, siempre den el máximo. Como siempre yo he dicho muchas veces, y sé que lo dije varias veces en esta entrevista, hay que dar un paso hacia atrás antes de dar 5 pasos hacia adelante. Y nunca es tarde. Y lo tuyo va a llegar, como usted dijo. Eso es cuestión de tú saber esperar con paciencia, saber cómo mover tus fichas, pero no te quites. Y voy a por otra pregunta. Ok. Porque estamos en 2024. ¿Qué vamos a hacer aquí a 10, 15 años? ¿Cómo va a ver la educación de 10 a 15 años? De 10 a 15 años, yo diría lamentablemente, probablemente virtual. Sí, yo creo que la tecnología ha desarrollado de una forma en que la educación virtual tiene sus puntos positivos. En lo que no tiene sus puntos positivos es el desarrollo de destrezas sociales, de interacción y creación de valores. La cuestión tecnológica y educativa puede ser matemática, ciencia, tecnología, eso puede ser virtual. Pero el aprender a ser un ser humano en comunidad, en grupo, eso se sirve bien. Sí, pero yo digo que indirectamente hace años nos están preparando quien sea para lo que viene en el futuro. Si recuerdan hace mucho tiempo cuando salieron los Flintstones, los Picapiedra, estaban los Jetsons. Y los Jetsons, ahí salía el celular. Ahí salía que tú veías el FaceTime. Ahí salía que tú hacías ejercicio desde tu casa. ¿Qué estamos haciendo ahora mismo? Solamente es Detroit. Sí. Hace tiempo que no. Se decía, calling all cars. Sí. Hace tiempo que nos están preparando. Hace tiempo que nos están preparando. Muchas gracias, Vicente. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Como el ají que te pica, quizás solo tu existencia se eleva tu conciencia y en acción te modifica. Este mundo se complica y requiere de tu acción entre poema y canción. Entrátate a buena gana, la literatura te sana para la revolución.